Hola zagalicos y zagalicas y bienvenidos a un nuevo episodio de Green Hell, Spirit of Amazonia. Bueno, la casa la tenemos tal que así. La verdad es que me fastidia un poco tenerla así. Yo creo que voy a poner aquí una escalera. A ver. Escalera. ¿Ahí? Aquí. Sí, por ejemplo. Y a lo mejor construyo algo más ahí arriba, ¿eh? Para ello habrá que talar algún arbolillo más. Fíjate que tengo ahí. Y esto. Tengo algún árbol ya que haya crecido para poder talarlo. Hombre, alguno tiene que haber, ¿no? Mira, por ejemplo, este. ¡Pam! ¿Qué vamos a hacer hoy a todo esto, holandés? ¿Qué vamos a hacer? Mira ahí. Pues aquí un tronco. Y aquí otro tronco. Y otro tronco. Y me cago en la leche. Ya os comían los bichos, ¿eh? Voy a dejar aquí. Y esto voy a dejar aquí. Bien. Oye, ¿qué hay ahí? Me lanza un poco para tu punta para ahí. Ah, mira, aquí tengo más troncos, tío, si tronco por todos lados, ¿no? Troncos. ¿Y aquí hay más? ¿Por qué hubo tanto? ¡Ey! Pero por favor, ¿qué pasa aquí? ¡Que me dejéis! Mucho bicho, mucho bicho. Uy, dos bichos. Pero vamos, yo estaba buscando palos finitos. Y aquí más, tío, sí, sí. Claro, no me acuerdo del capítulo anterior. Se ve que en el capítulo anterior dice aquí una escabechina. Ah, claro, tócate. Sí, dice las paredes. Ya todo lo que hay. Vale. Y aquí más. Fuera. Míralo. ¿Hay alguno más? No. Pues venga, vamos a ir dejando este aquí. Vamos a buscar el que he cortado antes, que he cortado aquí un árbol. Por pequeñito. Pero me tiene que haber dado. Aquí tengo uno. Aquí tengo el otro. Vale. No tiene bichos. Eso está bien. Ole. ¿Me dejará construir aquí algo? Me debería de dejar construir algo. Una planta más. Una sola planta más. Me debería dejar construir. Y vamos a comprobar. Pues sí, sí me deja así. Fíjate, qué guapo. Bueno, pues qué pasada, ¿no? Puedo coger aquí. ¿Ves? ¿Vale? No era esto lo que quería hacer en el capítulo de hoy. Hoy queríamos irnos de exploración, pero bueno. Vamos a ver si puedo. Si salto de aquí, me rompo algo fijo. Uno más. Y quiero hacer una cama también. Pero bueno, cuando termine la torrecilla esta. Muy bien. Bueno, pues necesito cuatro. A ver, mira, por ahí tengo más troncos. Ya no. Un juego. Me pone nervioso. No, no, estaba. Has estado a punto de beber, tío. Muy mal. Caca. Vamos a beber agua de aquí. Beber. 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 Y beber. Y a ver qué tenemos aquí. Ah, bueno, esto tengo que encenderlo.
Sopa de pescado, me la bebo. Necesito plátanos. ¿Qué tengo en mi inventario? Tengo plátanos. Come. Come. Y podría comer algo de esto. Un día, 24 horas, vale. ¿Qué tal? Pues necesito comer proteínas, tú. ¿Esto qué me das? Salpa de carne, la bebo. Ahora sí. Estamos casi a tope. Pues vamos a darnos una vuelta a ver qué encontramos. No sé qué hora es. ¿Qué hora es? Las 15. Vamos reguleros de tiempo. Plátanos. El jabalí. El caparí. Capibara. Mira, esto me lo voy a llevar. Porque esto me va a dar. Me ha dado muchas cosas. Vámonos fuera del agua. A ver, voy a talar este también. Vale. A ver si tuviéramos suerte, no me sale bicho. Y debería de coger... debería de coger un cuerda. No voy a tener cuerda para todo. Una, dos, tres. Ah, pues sí he tenido, sí. ¿Y ahora qué? ¿Me voy a hacer aquí otra? ¿Me dejará construir aquí otra? No. Pero ahí sí. Ahí está. Pues venga. La haremos. Uno, dos, tres. La verdad es que no sé cómo voy a terminar la casa. Pero se me ha ido un poco la vida. Y la quería hacer pequeña, ¿eh? Bueno, pues me faltan cuatro. Mira, yo creo que si talo este, este me da. ¿No? Y dos, me faltan otros dos. Y hay que coger cuerda, ¿eh? Hay que coger cuerda. Vamos a ver aquí tengo que tener. Uno, dos, tres y cuatro. Vale, pues ya tengo cuerda para eso. A ver si hay otro arbolito que preparar. Que sea gracioso. De paso cojo un poquito más de cuerda. Que siempre falta cuerda. Y mira, voy a traer esto. Bam. Mira aquí, mira. Se ha quedado arriba, tío. Pero bueno, yo empujo. Esto. Y acá. Pues ya lo tengo, con esto ya acabo más o menos la casa. Hombre, podría poner un tejado. Sí, sí que podría ponerle un tejado a todo esto. La verdad es que lo de ponerle paredes, oye, me da igual. Pero un tejado sí que estaría bien ponerle, ¿eh? Sobre todo para poder subir. Poder... Uy, mira, mesa de alfarería, tío. Esto es nuevo. Eso tengo que ver cómo se hace. Eso tengo que ver cómo se hace. A ver, tengo barro. Por aquí. Árbol. Madre mía, subir a todo el barro aquí. Y puedo poner otra escalera para subir ahí arriba. O dos escaleras para subir ahí arriba. Esto también. Con lo cual puedo subir otro piso más. O sea, una torre de vigilancia guapa. Ahí arriba lo que haré será para hacer un par de baúles, un este de armamento, o sea, un, para poder, a ver, ¿ves?
quiero poner. Que no, tío, déjame. Madre mía, está todo lleno. Así. Algo que me permita enganchar armas. Tener ahí mis arcos, mis flechas y todo eso. La batería, anda. ¿Me quieres dejar la batería, por favor? Yo tengo que quitar todo, ¿eh? Bueno, pues vamos a descansar y ya en el próximo día nos vamos a ir de aventuras. Y también quiero construir una cama. Una cama. ¿Dónde la voy a construir? ¿Aquí? Aquí. Yo creo que la voy a construir aquí. A ver. Cama con cama. Una cama, pero una cama buena. Esta. Gira. Gira, 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 gira. Ahí estamos. Faltan ramas. Vamos a por ramas. No, esto no quiere hacerlo. Quiero ramas. Esto tampoco. Esto sí. Ahí. Con esto tengo suficiente, los troncos, las hojas. Yo creo que me van a faltar las ramas finas. Me hacen falta 4 troncos. Vamos a ir de aquí. Lo vamos a acostar ya. Cago en la leche. Otro más. Ahí. Ay, que me he caído. No sé qué haces, pero. Y ahora necesito 6 ramas largas. Casi nada. Bueno, pues vamos ahí a dormir. A ver qué hora es. Las 7, si es que es temprano, tú. Es súper temprano. Bueno, empieza a verse un poquito más. Me hacen falta 7. Mira, vamos a atar este. A ver si pudiéramos terminar la cama. Vale, me faltan 4. Sigamos buscando un par de arbolitos más. Ya está. Me has convencido. Claro, no he visto dónde ha caído. 2. Y no llueve. O si estoy bien. No, no estoy bien. Bueno, pues quedan 2. A ver dónde nos encuentro. Pues aquí. Vale, pues lo tengo, ahora sí. Ahora sí que voy a tener la cama hecha. A ver si llueve por la noche y mañana puedo. Y ahora deja palmera, 8 hojas de palmera. Pues la vamos a coger de aquí. Coger el máximo. La verdad es que podría haber cogido banano. Me quedan 2. O sea, me faltan 2. Ahí está.
está. Y ahora sí, que nos vamos a dormir. Mira, nos vamos a despertar una hora muy buena en el juego, porque es cuando está amaneciendo. Nos vamos a hacer un jueguecito, vamos a comer un poquito, ver que todo va bien. Parece que ha llovido. O que va a llover. Encendemos brasas, ahí tenemos sopa de carne. Voy a comer. Y a ver, ¿llevamos algo de agua? No, no vamos a llenar nuestro de agua. Vamos a coger por aquí unos poquitos. Tenemos algo de comida. Bien. Y vamos a hacer de comer. Ojito con las espinas, estúpila. Vale, aquí tenemos carne y carne. ¿Cómo va esto? Pues va bien. Voy a comer unas bananas. Sí. Va a estar a tope de power. ¿Ha llovido al final? Sí. Bueno, vamos a ver si puedo terminar un tejado antes de irnos. Hay que acordarse de que hay que grabar antes de irnos. ¿Cuándo, tío? ¡Qué enfermado! Vaya por Dios, tengo parásitos. Pues esto es fácil. Esto es porque no me lavo. O sea, si comes sin lavarte. Bien. Pero hay un tipo. A ver si... que se me va la voz. Hay que buscar troncos. Y en los troncos, las ramitas estas, hay unas setas con forma de copa que nos ayudan bastante a pasar estos malos tragos. Claro, que cada vez que te den falta, las setas no aparecen. Vaya tela, está todo lleno de troncos, tío. De verdad, locura hice en el capítulo anterior, ¿eh? Hay cocos por aquí, ¿no? Bueno, voy a hacer una cosa también. Y es que voy a tirar la lanza de 4 puntas de bambú. Porque no la necesito ahora mismo. Aquí necesito algo más, me puede dar algo de carbón. Vamos a buscar eso. A ver, si yo me voy aquí, ahí, aquí. Nada. Ah, mira, todo lo tengo aquí. Vale. Pues ya solo tengo intoxicación. A ver si encuentro por aquí un tronco que me salve la vida. O al menos me salve la diarrea. Plátanos, me los llevo. Y tío, está lloviendo. Bueno, pues por aquí no veo nada. Vamos a terminar el tejado. Vámonos a descubrir algo nuevo. Por aquí cerca hay un campamento que podemos decir, ostras, esto lo voy, me voy a cargar, pero no. Eso lo he hecho yo. No te lo vas a romper, si lo has hecho tú. Hola, Dios. Vale, vamos por aquí. A ver si estuviera lloviendo todo el día. Si pudiéramos terminar esto. Acordaos de que si os tiráis de arriba abajo, que haya menos de un piso o un piso justo, porque si no os rompéis algo, ¿eh?
Vamos. Por eso está chulo hacerlo así, de forma modular. Es chulo hacerse una balsa con los troncos esos. Mira, que me faltan tres. La verdad es que voy a haber construido esto en otro sitio. Lo justo, lo llevo justos. Justitos, justitos. Dos más. Pero bueno, lo bueno es que tenemos ya una cama en condiciones que nos recupera. Esa cama que he hecho antes nos recupera un montón de cordura, ¿vale? Está sobre el suelo, está mejor hecha, ya veréis cómo puede ayudaros bastante. Bueno, el último. A ver qué pasa, sigo malo de esto, ahora no puedo comer nada. Si como algo, lo voy a flipar. Bueno, pues esto está terminado. Vamos a ver si puedo hacer aquí también otro. Ahí está. Eso lo haré en otro capítulo. Ahora lo que vamos a hacer va a ser grabar e irnos. Aquí. ¡Pam! ¿Dónde nos vamos? Pues ahora lo veréis. Quiero ir a esta zona de por aquí. ¿Vale? A ver. Más o menos. Quiero ir aquí y quiero ir aquí, ¿vale? Por aquí hay bichos. Bichos. Cuando digo bichos es que hay un felino. Así que habrá que llevar cuidado. A ver si tuviéramos suerte y nos encontramos con un tronco con cosas que nos ayuden. Y a larvas, esto nos ayuda. A pescar, vale. Ojo con lo que hay en el agua. Mirad. Seta desconocida. Comer. Y ¡pum! Magia. Hola, ¿y esto? Hostia, lo tengo descubierto, ¿no? Sí, ¿no? Sí, esto sí. Un tucán. Por favor, qué susto me ha dado, ¿no? ¿Pero será bicho? ¿Qué me ha hecho? ¿Qué me ha hecho eso? Mira lo que me ha hecho. ¿Dónde ve? ¿Qué hago en la Marsala? ¿Qué susto me ha dado el desgraciado? Dame mi flecha. No, se la clavo en toda. Un jaguar. Oh, sabía que estaba por aquí. Bueno, pues ya lo hemos encontrado. ¡Que me da algo! ¡Que me va a dar algo! ¡Joder, macho, qué susto! Una araña. Nueva ubicación. Vamos a coger esto.
Ostras, ya me acuerdo de esto. Vale, aquí hay que ir saltando, ¿eh? Pum. 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 ¡Buah! ¡Qué guapo, eh! Y aquí tenemos sorpresa. Otra leyenda. All of the trophies should never burn, never break, and never decay. Fijaos que me puedo tirar desde aquí arriba, ¿eh? Vale, vamos a ver nueva ubicación en el mapa, a ver, que es esta de aquí. Bien. Lo que quiero también es ver el cuaderno. Y bueno, me quedan dos para el demonio blanco. Y he encontrado más leyenda guardita, vale. Creo que por aquí me podría tirar el agua. ¡Wow! Muy bien. ¿Y por aquí qué hay? ¿Dónde me lleva esto, tú? No puedo subir. No puedo subir porque no tengo el garfio. Estoy aquí. O sea que me voy fuera. Me voy a otro mapa. Vale, pues hay que buscar garfios, ¿eh? Habrá que buscar el garfio o algo para poder salir por ahí a ver dónde me lleva. Seguramente me llevará al mapa original de Green Hell. No sé a qué parte del mapa. Pero habrá que ir. La verdad es que está currado el juego, ¿eh? A ver, estoy por aquí. Por aquí me va a salir otra salida, ¿no? Vale, nueva ubicación. ¿Dónde? Mapa. Aquí. Vale, aquí no hay nada interesante. Volvemos. Donde hemos venido. Y vamos a ver si encontramos otra más antes de dejar el capítulo. Por ahí no. Si hay termitas. Debería beber agua, no tengo agua aquí. No sé si habrá un cocodrilo por aquí. A ver, yo creo recordar que por aquí había algo más, ¿no? Por aquí, ¿no? Yo creo que sí. Así que vamos a ver si encontramos por aquí algo más. Una tortuga. No, no la voy a matar. Podría. A ver, sí que puedo, ¿eh? A ver, tortuguita. Ven. Como dice mi hijo. Tortuguita, ven. Vale, me he puesto todo guarro. Voy a lavarme. Te caigas. Pues habrá que entrar por ahí.
Madre mía, y aún no nos hemos encontrado las panteras de esas cuevas que han metido. ¿Qué es esto? Ahí estamos. Eso ahí abajo es agua. Guapo, ¿no? Sube. ¿Pero por qué te hundes? Allá hay pintura. Buah, esto es un laberinto. Ahí he matado yo algo. Hay que ir por ahí arriba, ¿eh? Claro, llego yo ahí arriba. ¿Cómo subo ahí arriba? Ahí hay un herido. Y yo tengo vendaje tabaco y vendaje normal. Necesitaría algún vendaje más, pero no lo tengo. Sabemos que ahí tenemos que curar a alguien. Me va a dar puntitos. Esto es una movida, ¿eh? Ah, mira. Veamos. A head decorated with the fangs of the greatest threat. El agua maldita, vale. El demonio blanco aún me falta. Bueno, nueva ubicación, vamos a ver qué tenemos en la nueva ubicación, que es esto de aquí. Y la verdad es que está esto emocionante, ¿eh? Está muy emocionante. En fin, gente, lo voy a dejar por aquí. Espero que os haya gustado el capítulo de hoy. Dejadme un buen like, dejadme comentarios. Y por supuesto, si quieres ayudarme a seguir creciendo, suscríbete a mi canal. Un abrazo a todos. Bye, bye.